Vean ustedes, nos encontramos en plena plantación de arroz aquí en el Trapiche de Labra, en San Martín Hidalgo. Aquí nos hemos dado cuenta cómo los campesinos, igual que muchos en todo el país, están sufriendo, pero no por las granizadas, tampoco porque no se da la cosecha, sino en manos de las propias autoridades. ¿Dónde están los apoyos? ¿Quiénes se quedan con esos apoyos? ¿Por qué no va directamente al campesino lo que el gobierno propone para mejorar el campo? Creo que esta es una situación que aquí la vemos con este pequeño ejemplo con los que están plantando arroz aquí en San Martín. Vea usted. Lo echas tupidito para que te rinda. Ajá. Y en aquel entonces de que se viene ¿cómo se dice? La trasplantada, lo abonas. Ajá. y el arroz está aire bien macizo para que los muchachos lo puedan plantar. Me apasiona mucho ver que yo con gusto siembro aquella parcela y ver que nacen las plantitas. No tanto que digamos, ay, voy a sacar tanto dinero, no. Me gusta ver que florezcan, que enverdezcan, atenderlas, regalas a su tiempo. Que si no le ponemos ese insecticida, haga de cuenta que no cosechamos. Porque ya ve que están muchos vetados ya por... Sí, sabemos. ¿Y luego? Sí, sabemos. Bueno, licenciada, si no le ponemos eso, no cosechamos. Y he hecho glifosato para que la maleza no me gane y se meta la parcela para adentro. ¿Y usted sabe que es veneno puro? ¿Veneno puro? Mm. Pues no, yo nomás sabía que era veneno para el zacate. ¿Pero ustedes dónde lo compran? Oh, pues donde venden en los pueblos, así mero. Este que ya les aplicó glifosato, puedo cortar, le llevo las chivas a las cabras y no les hace nada. ¿Eso lo anda cortando usted para llevarle a las chivas y a las cabras? Ando llevándoles. Y esa hierba que ese furadán es, sí es malo. El campo jalisciense ha conseguido logros muy importantes y necesarios en un panorama de crisis económicas, sociales y ambientales cada vez más urgentes de resolver. De acuerdo a la información de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, nuestro estado genera cerca del 13% de la producción nacional de alimentos, con lo cual se posiciona en primer lugar, al menos hasta marzo de 2019. Sin embargo, pese a esta aparente prosperidad, persisten comunidades de campesinos que se declaran engañados y despojados de sus predios. Confiamos por Mayorga. Sí, porque era gente de gobierno. La cara. Se le firmaban cheques en blanco. Y se le firmaron, aparte de cheques en blanco, también se hicieron cosas que realmente las mesas directivas, yo quiero pensar que no sabían ni lo que firmaban ante notario público. En algún momento, con algunas palabras adecuadas, los hicieron firmar. El caso que este molino, esta propiedad, pasó a manos de ese señor, se apellida Ojeda, Benjamín. El predio es el que no está ni a nombre de él, ya hizo cambios, ahí unos cambios y eso, pero ya lo tenemos investigado, ya sabemos que cómo está el... ¿Y dónde está el hombre ese? Eso sí, no sé. Les dijeron fírmale, los compañeros firmaron y pasó a propiedad de él. Aquí hemos andado ya en varias instancias, hemos acudido al gobierno del estado, hemos acudido a con varios licenciados y nomás nos dan una refrescadita y eso y no se llega a nada. En la comunidad de Labra, localizada en San Martín Hidalgo, Jalisco, se formó una sociedad de producción rural integrada por 44 socios con unos 300 productores. Cuentan con un molino para completar el proceso de pulido, blanqueamiento y envasado del arroz. Pero esta planta, curiosamente, tiene más de 20 años sin operar y sin mantenimiento.
Para colmo de males, un enviado del entonces secretario de la Zagarpa, a principios del año 2000, Francisco Javier Mayorga Castañeda, se quedó con el predio a cambio de un apoyo que nunca llegó. La gente de campo somos muy bien intencionados, pudiéramos decir, bien intencionados. Nos dicen una cosa y la creemos. Pues nosotros la verdad sí nos llamamos robados, ¿verdad? Porque ese individuo. Pues yo nomás lo conocí así, nos lo mandó Mayorga, precisamente él nos lo mandó. ¿Y Mayorga qué dice? La verdad no hemos podido localizarlo porque le perdimos el rastro. Sabemos que tiene en un puesto de gobierno muy, muy elevado, sabemos que es una persona que nos puede ayudar. Y la verdad andamos en busca de él para ver en qué nos puede ayudar. Pues esperemos nomás que nos eche la mano el gobierno, porque sí ocupamos que nos eche la mano el gobierno en esa forma, porque es el único que nos puede deslindar de ese problemita que traemos. Hubo engaños, hubo engaños pues a los socios, pues a los productores. Pues somos productores, no somos empresarios pues, y por eso se les hizo más fácil engañarnos, así de sencillito. El conflicto legal llegó a un punto en el que no ha logrado avanzar. Durante más de 10 años el asunto ha estado trabado y los campesinos engañados se sienten atados de pies y manos porque la propiedad ya no es de ellos. No saben a quién acudir para reclamar su terreno. Javier Mayorga Castañeda no les ha dado la cara. El patrimonio que ha sostenido a su familia durante tantas generaciones está en un punto débil. Las instituciones les han dado la espalda. Amarraditos nos tienen, a nosotros los campesinos, ya nomás porque salimos al campo. ¿Y porque aman el campo? Amamos el campo, pero esa parte estamos mal, ¿eh? De que sea un precio del arroz y las de las máquinas, digo, no, pues está tanto, le subo más. Un poquito retiraditos más del gobierno, por la forma de que ellos hacen sus proyectos a su modo. Porque ellos son los inteligentes, los estudiados, los, no sé, los que saben, pero los que sintemos, somos nosotros los productores, y nosotros, díselo, nosotros como productores, somos los que sintemos los golpes. Así hubiera máquinas de los mismos arroceros como hacen las de las cañas, el otro lado estuviéramos, no nos quedaría un poquito más. Porque las máquinas es lo que nos está acabando. En marzo del año 2010, las autoridades dieron a conocer que el cultivo de arroz en Jalisco había aumentado en un 158% durante los dos ciclos agrícolas de 2009 y 2010. Esto gracias al programa de fomento a la producción de arroz impulsado por el gobierno del estado a través de la entonces Secretaría de Desarrollo Rural. Sin embargo, aunque entonces se anunció como un gran logro para el siempre maltratado campo mexicano, detrás de este logro hay historias de despojo y de engaños. El trabajo en el campo es noble por sí mismo, no solo porque esta pesada labor agotadora y extenuante alimenta a las familias de los propios campesinos y trabajadores, sino que aporta toda una serie de valores inestimables a las sociedades. Sin embargo, en la injusta rueda de la fortuna del capitalismo voraz, unos pagan por el bienestar de otros. ¿Cuántas mujeres hay trabajando así como usted? Pues yo creo que nada más yo. ¿Aquí en esa región? Sí. Pero es que es un trabajo rudo, duro, ¿ok? ¿Cuál se hace más, de maíz, caña o arroz? Me apasionan los tres, estoy acostumbrada, es igual, es más duro el arroz por el planteo, y ya estoy grande y ya no aguanto mucho, pero sí me meto a plantar con los mozos. ¿Sin zapato? Sin zapato a raíz, y si hay una espinita, aguántate. Tenemos la caña y el maíz, la caña nos andan cortando en diciembre, enero. De ahí se viene el corte de la caña. El maíz, pues ya sabe que también, noviembre, diciembre. Diciembre, enero también, se corta el maíz. Se siembra, digo, se cosecha. Ajá. Se cosecha, sí. ¿Y luego esto? Esto de octubre a noviembre ya andamos cosechando. Estos son 15, un mes cuando mucho se dura cosechando el arroz esto. Sí es duro y pues es como cualquier cultivo, pues... Se sacrifica uno
con la esperancita, pues, de, es cuando ya se le entume uno la rabadilla, eso ya anda uno ya, ya en las últimas. ¿En la espalda? En la espalda. Se nos entumen también los muslos de los pierniles por la fuerza que hace uno de sacar y meter el pie en el lodo. También calambres le pegan a uno. ¿Y sus piecillos cómo van? Pues hasta ahorita no nos hemos enfermado. ¿Cuántos años lleva haciendo esto diario? No, yo ya tengo unos 15, 20 años. Los engaños y abusos conforman un rosario de historias tristemente comunes y conocidas entre los campesinos jaliscienses. Pero si acaso los despojos y fraudes fueran pocos, hay otro factor que pone en riesgo la salud y subsistencia de estos trabajadores de la tierra. Es el uso indiscriminado de glifosatos, de agroquímicos, que han revelado investigaciones de la Universidad de Guadalajara, donde se detectan casos de niños y niñas con bajo desarrollo neurológico a causa de estos pesticidas que se riegan en la zona. Hay herbicidas a nivel internacional que ya se prohibieron o se están prohibiendo en Europa y se están prohibiendo en los Estados Unidos, pero aquí se usa indiscriminadamente, que es el glifosato. ¿Sí? Entonces, el glifosato en América Latina se usa como aspirina para todo. ¿Sí? El furadán, ese sí deberían de continuar chingaderas. ¿Por qué? Sí, intoxica gente. ¿Cómo se llama? Furadán. Ese sí, chingaderas, deben de destruirlo. ¿Ese para qué es? Para envenenar el maíz, para que no se lo coman los animalitos. Jolala. ¿Eh? Pero nosotros sí. Pero, y nosotros sí los regamos. Los glifosatos los usamos nada más para los callejones. Los glifosatos son para los puros callejones. Pero sabe usted que es súper venenoso. Claro, hay otros más, pero es, empieza ahí. El glifosato no. El glifosato es para puro pasto, para puro... Maleza. Maleza. Por eso, pero es veneno. Ya venenos no, venenos ya son insecticidas. Pero de todos modos eso está considerado como algo que daña la salud. Pues hemos querido, nos han dado pláticas así de hacer el arroz tipo orgánico. Sí. Y nada más que, pues nomás nos han platicado y queremos pues hacer ese proceso, pues a ver cómo nos... ¿Y ahí cómo sería? ¿Cómo nos funciona? Pero es una zona de cáncer, por eso. Pues, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Pues nos cosechamos. No sabemos hacerlo de otra manera. Y esa hierba que ese furadán es, sí es malo. Esa dice que es para... Ese es como el nubacrón que había antes. Es unas hierbas letales. Con que lo toque así. ¿Y se usa mucho? Mucha gente lo usa. Yo no lo uso. ¿Sin guantes y sin nada? Sin nada, así pues... ¿Cómo va? Sea bien la gente. El campo le da un sentido a nuestra existencia. Es el reflejo de lo que somos como sociedad. Ahí es donde se entretejen las fibras que nos definen como pueblo, más allá de discursos, campañas y compromisos. Los campesinos jaliscienses aman la tierra que los alimenta, pero sus ganancias palidecen ante los interminables gastos que exigen sus insumos. Pese a todo, hay que seguir. Y las familias se juntan en el campo. Los jóvenes, aunque sean menores de edad, aprenden a trabajar en cuanto pueden hacerlo. ¿Usted les ha pasado su conocimiento a sus hijos, verdad? Sí, sí, ahí llevamos la herencia. ¿Y a usted quién lo enseñó? Mi padre también. Nos mandó Dios un camarada que dijo, aquí está bueno para el arroz. Y desde ahí, aquí estamos sembrando, dejando la herencia a la raza. Plantando aquí, para sacar para en agosto, la siesta. ¡Oh! ¿Qué la escuela? También en la escuela, pues. ¿En una hectárea cuántas toneladas saca de arroz? De 8 a 9, hay muchachos que están más buenas las superficies, las tierras, le echan más ganas o qué sé yo, hasta 10. Amor le echan. Ándele, ándele, ándele. ¿Qué le echa? También amor. Venemos y les platicamos. Hay dos formas de sembrar el arroz. Uno sembrado aventando el grano, le llaman manteado o alboleo, y otro es trasplante. El que estamos viendo aquí es trasplante. Primero se hacen los almárcigos, ya que crece de unos 20 centímetros, se trasplanta a las parcelas ya preparadas. Después de trasplantarlo, obviamente hay que quitarle la competencia de las malezas. Hay que fumigarlo también, a que no vayan malezas, a que se crezca únicamente la planta de arroz, porque se viene mucho zacate, mucho de muchos tipos. Luego después hay que cuidarlo hay que fertilizarlo. Lleva la fertilización, se le dan 3 fertilizadas. Una de las quejas más amargas de los campesinos en San Martín Hidalgo recae precisamente en el fruto de su trabajo, ahí donde se revela con toda su carnalidad el valor real que el mercado y el país le da a esa extenuante labor. ¿Cuánto cuesta sembrar? ¿Y por qué seguir usando también agroquímicos mortales cuando se conoce bien la consecuencia para el medio ambiente y también para la salud de todos?
El sistema aquí en México sí lo permite, o sea que no hay quien esté regulando la venta de productos que originan problemas en la salud. ¿Cuánto cuesta sembrar una hectárea? Ahorita nos sale yo creo que en unos 4 o 5 mil pesos de sembrado. ¿Y es lo que les pagan? Sí. Entonces, o sea, ¿cuánto ganan entonces? Mire, ahorita gana un trabajador, ahorita les andan pagando los compañeros que hacen el trasplante 250 por día. Su jornal. Los pesticidas ayudan al campesino, pero también perjudican para la salud. Entonces, aquí la preocupación de los campesinos es meter orgánico, pero es un alto costo el producirlo. Necesitamos que tenga un valor agregado a nuestro producto para que sea benéfico para nuestras familias, porque no alcanzamos a mantenernos con esos precios que nos da el gobierno de, pues sí, de 3.800 el maíz, el arroz, pues estamos a 5.000, pero si no aplicamos ese tipo de herbicidas, pues no vamos a producir. Los que a veces leemos las etiquetas, ahí nos damos cuenta pues que son perjudiciales, pero aún con eso lo seguimos aplicando porque no tenemos otro sistema para hacerlo, necesitaríamos modificarlo, y el modificarlo es un alto costo. La gasolina que usted los tiene que llevar a su trabajo y traerlos y llevarlos. Súmelo. Entonces ahí, por eso sale muy cara la plantación manual. La sembrada con la máquina es mucho más barata, más fácil, y puedo yo sembrar unas 20, 30 hectáreas sin problemas, y plantadas no. El proceso de producción de arroz es extremadamente minucioso. Luego de la cosecha, comienza una complicada cadena de labores que debe mantenerse perfectamente coordinada. Los camiones que cargan el arroz y lo conducen a la báscula, luego a la zaranda y a la secadora, para finalmente llegar a los silos de reposo, donde se lleva a cabo el presecado de la semilla almacenada a 13 grados de humedad para evitar la creación de hongos. De aquí se lleva a Ixtlán, donde se descascarilla, blanquea, se pule y se empaca. Un proceso que, dicen ellos, podrían hacer los mismos productores de la zona si se resolviera el litigio del predio que pelean, pero nadie los ha apoyado. Durante la temporada se va sacando el arroz y se lleva a Ixtlán, donde finalmente le hacen todo el proceso. Descascarillado, pulido y blanqueado. Y ya se empacan, lo envasan en de a 5 kilos, de a kilo, de a 20 kilos, de 25 kilos y de 50. Nos encontramos en una segunda área de aquí de nuestro molino que tenemos, en el cual tenemos fincadas tantas esperanzas. Quisiéramos que un día sí, pues, encontráramos la manera de echar a funcionar esta área de tantas máquinas que tenemos aquí que ni sabemos exactamente el manejo de las mismas. Comercializaríamos nuestro propio producto que cultivamos y que cosechamos. Oiga, para nosotros sería ventajoso. Carecemos también de las personas con el conocimiento adecuado para echar a funcionar esta maquinaria. Por eso es que estamos trabajando a medias. En una de sus mañaneras, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que este año el gobierno federal comprará hasta 120 toneladas de arroz por cada pequeño productor. Aseguró que el pago será inmediato y prometió que en octubre abrirán sendas bodegas por todo el país para recibir y pagar las cosechas. Pero antes de que cualquier iniciativa se ponga en marcha, los campesinos de San Martín Hidalgo urgen que primero el gobierno federal les haga justicia, que su molino funcione y que cumpla todo el proceso, desde la cosecha hasta la venta directa de su propia producción. Es decir, no más abusivos intermediarios. Aquí más o menos se almacenan como unas... Para que esté sequísimo. A 13 grados de humedad, para que no crea hongos. Ah, tiene que tener algo de humedad. Sí, sí, si no se quebra totalmente. En el tiempo de la molienda, se quebra. Nada más lo secamos, se recibe, se almacena, y se seca y se almacena, y se envía a otro lugar que ya no es de nosotros y que está fuera de nuestro funcionamiento, ¿verdad?
apoyos de todo y que valgan las cosechas, porque nomás mete uno y casi no sale. Sale, metes, y a mí me gusta decir, ay, no metas, y si no meto, no saco, y así me anda quedando cualquier cosa. Con la iniciativa presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Agricultura promete un pago de 6.120 pesos por cada tonelada de arroz, un incremento considerable al precio que actualmente se paga, muy bajo a decir de los propios campesinos, y que ronda en los 5.500 pesos por cada tonelada. Este es muy burro, nomás lo bajas y él comienza a agarrar otra vez. Muy noble, más no, bien. No es difícil de matar. Y si llueve a cántaros, eso es mejor para ustedes, ¿no? Porque necesita agua. Este nomás que tengo humedad. Este no ocupa, en el bordo ahí se da el arroz, pero que hay humedad. Me sentí burlado porque en letras más pequeñas decía que sí se aceptaba mi solicitud de apoyo para comprar un molino. Y una niveladora, una escrepa para nivelar las tierras para la siembra de arroz. Pero me sentí burlado porque luego me dijeron que por qué no había visto las letras más pequeñas donde decía que sí está aceptado, pero que no hay presupuesto. Entonces, ¿para qué me decían que sí? No queda. Necesitamos que haya un precio fijo en el arroz y que no, porque ahorita dan un precio, al rato dan otro. Y luego, como va subiendo la gasolina, va subiendo todo. Uh-huh. A la hora de las cosechas entran las máquinas. Ahora, ¿cuántos? No sé qué tanto. Me dijo mi hermano que cobraron por hectárea de cortar el arroz y luego el acarreo, un dineral que se nos fue, que nos quedó. Después de las fertilizadas, hay que cuidarlo de las plagas. Los fumigamos con avioneta. Hay con avionetas que contratamos, vienen, se fumigan todos los campos. Esta laguna en la que estamos tiene aproximadamente 80 hectáreas. Mientras tanto, los afectados por este caso legal que se ha alargado durante casi 2 décadas nos explican cómo mejoraría su vida, la producción y la riqueza de las cosechas si se lograra destrabar una situación que hoy los obliga a destinar gastos en traslados hasta el producto final. Si nosotros pudiéramos hacer funcionar esta área, completaríamos todo el ciclo del proceso que se le hace a nuestro producto de arroz, como es en el área anterior el secado, aquí sería el descascaramiento y la pulidora, pulirlo para que quede blanco y sale también de ahí pasaríamos a embolsarlo, o sea, empaquetarlo para sacarlo ya directamente al mercado. Son los pasos que nos faltarían, que incluso generaríamos mucho empleo aquí en la zona, porque sería una empresa de principio a fin, completa. Se pesa ahí, viene y se descarga aquí en la fosa de descarga. Se van a estas secadoras. Y de estas secadoras ya se va directamente a estos silos de reposo. Se preseca y se van a ese silo de reposo. Hemos ido nosotros a desarrollo rural en Guadalajara. Nos hablan de que hay gran cantidad de dinero destinada al campo. Nos hablan que hagamos peticiones sobre necesidades que tengamos en nuestro campo, en nuestra industria, en nuestra empresa, como en este caso esta. Les exponemos nosotros nuestra problemática, se las exponemos, nos aceptan, nos hacen sentir bien recibidos, pero enseguida todo queda en el olvido. Bueno, aquí está, si los arroceros de esta zona tuvieran la oportunidad de que se invirtiera en estas máquinas paradas hace muchos años y que tienen un valor, pues yo creo que ya subió a 30 millones de pesos y que están completamente en desuso. Estas servirían para descascarar, para limpiar, pulir y además irse al empaquetado, ya directamente al consumidor. Y el negocio quedaría para ellos. Y además, esto constituiría una fuente de ingresos, pero sobre todo de empleos en la zona. ¿Quién va a apoyarlos? Esto es algo para tomarlo en cuenta.